Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion@proceso.com.do. Bueno, vamos a ver ahora una información con Carmelo Soriano que tiene que ver con el año escolar, el año lectivo 2019-2020. Matizado por protestas de maestros, denuncias por deterioro de centros educativos y otras problemáticas, inició el periodo escolar 2019-2020, a 6 años de ser implementado el 4% para la educación, recursos con los cuales se suponía quedarían en el pasado las debilidades que estancaban el sistema educativo nacional en el sector público. Tenemos puntos pendientes de agendas anteriores que el ministerio no ha dado respuesta a ninguno, incluyendo el contenido y el horario de la jornada escolar extendida. En rechazo al alegado incumplimiento de estas y otras demandas, la Asociación Dominicana de Profesores brilló con su ausencia en los actos del pasado lunes para dejar abierto el presente periodo y 3 días después recorrió desde la avenida 27 de febrero el tramo de la Máximo Gómez hasta el Ministerio de Educación en lo que definió como el inicio de un proceso de lucha por más y mejor educación. Las mayores paralizaciones han sido porque las aulas hoy no estaban en condiciones para el inicio. Esas han sido las mayores paralizaciones. Los concursos de profesores, que más que un concurso es una fiscalización, porque no es verdad que donde se me envíe a mí como profesor de ciencias sociales a un profesor de ciencias naturales, no nos pueden ir con los mismos parámetros. Exigimos que nos hagan un centro, porque nosotros estamos dando clases en un liceo que pertenece al profesor Juan Bueno. El principal reclamo que habría enfrentado a ambos sectores habría sido la exigencia de la ADP para que el porcentaje de 70 fijado por educación como requisito para aprobar el examen de evaluación a docentes, directores de centros y orientadores, se ha bajado a 65 o 67. La solicitud fue objeto de crítica y rechazada por el titular de educación. Bueno, yo creo que apenas a 3 días de iniciado un año escolar es una insensatez de parte del gremio. Dejar a los niños que no pueden pagar. Sectores ligados a la educación, entre ellos la ex ministra de la cartera Jacqueline Malagón, reconoce la importancia de la construcción de aulas por parte del gobierno, no obstante considera que esa no debería ser la prioridad, tras asegurar que el problema nodal de la educación es la preparación de docentes, ya que sin esa condición será difícil lograr la calidad deseada. Como en otras ocasiones, el año escolar inició con exceso de planteles en algunos lugares, mientras que en otros, el ministerio tuvo que alquilar viviendas cercanas para albergar a estudiantes por el deterioro que registran dichos centros. Nosotros tenemos un serio problema en el techo de la segunda planta, con las filtraciones y el peligro de que eso pueda colapsar. A partir del pasado jueves corre el plazo otorgado por la ADP a Educación para responder a sus demandas. Los sectores preocupados por la suerte del presente año escolar esperan que el diálogo sea la vía para llegar a una solución en beneficio de los hijos de quienes tienen menos recursos económicos. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, vamos a ver ahora una información con Belkis Castillo sobre Leonel Gonzalo y otros en el ring. Los precandidatos a la presidencia por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana continúan promoviendo el que sería su programa de gobierno a partir de agosto del 2020. Ustedes me conocen, han visto cuál es mi estilo de gobierno, soy incluyente. No podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas. Que ustedes me conocen, que saben que me la juego cuando hay que jugársela. Por el desarrollo y por la justicia social, que es la justicia social.
Este fin de semana, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana estuvo en la provincia de Duarte, desde donde no solo se proclamó como ganador de las primarias de octubre próximo. Leonel Fernández, que en tres ocasiones ha dirigido los destinos del país, se comprometió a encabezar un gobierno inclusivo, sin banderías ni grupos a lo interno del PLD. Tal como lo he hecho en el pasado, a partir de 2020 será un gobierno de todos los PLDistas, sin banderías, sin grupos, sin corrientes. El único compromiso es que todos los PLDistas que formen parte del próximo gobierno tienen el compromiso de gobernar íntegramente, honestamente, en favor del pueblo dominicano. Previo a la concentración de este domingo en la ciudad agropecuaria construida en uno de sus gobiernos, en la provincia de Duarte, Leonel Fernández estuvo en la bien llamada Novia del Atlántico, reiterando su propósito de unificar al PLD alrededor de su candidatura. Porque hoy aquí solo estamos embullados, porque el 6 de octubre estamos ganados y para el 2020 seguimos volados. Haciendo uso de sus conocimientos también de boxeo, el expresidente Fernández resumió en Puerto Plata que su triunfo en las primarias del 6 de octubre, en las que competirá con 10 de sus compañeros de partido, se producirá por nocaut en primer round. Esto no es más que un ejercicio de ensayo. Es como si fuéramos a una pelea de boxeo. Y ya nos hemos estado entrenando, nos tomaron el peso. Saben el tamaño que tenemos. Estamos colocándonos los guantes para ver si nos caben bien en los puños. Pero cuando subamos el cuadrilátero, será como Muhammad Ali. Vamos a bailar como mariposas y vamos a picar como avispa. Porque vamos a noquear en el primer round. En el primer round vamos a noquear con un triunfo espectacular de nuestra candidatura y del Partido de la Liberación Dominicana. Pero son dos los que suben al ring y el sureño Gonzalo Castillo se proclamó desde ya el vencedor en la pelea del 6 de octubre, expresando ante seguidores del danilismo en Santiago que el que está ganado no pelea. Ayer sábado un precandidato de nuestro partido dijo que el 6 de octubre ganará por nocaut. Para ganar por nocaut se necesita mucha fuerza. La fuerza del pueblo, y esa la tengo yo. El que está ganado no pelea. El que está ganado no pelea. Sin ánimo de ir al cuadrilátero, Francisco Domínguez Brito, que también aspira a ganar, promoviendo la esperanza y la paz, aseguró que su objetivo no es venderle a la población el sueño de un Nueva York chiquito. Estoy maduro y preparado para ser el próximo presidente de la República Dominicana. También apuestan a vencer en el ring o con sangre nueva Carlos Amarante Baret, Manuel Crespo, Maritza Hernández, Juan Temístocles Montás, Andrés Navarro, Reinaldo Pared Pérez, Melanio Paredes y Radamés Segura. Parafraseando al fenecido doctor Balaguer, referencia política obligatoria en el país, la suerte está echada y el 6 de octubre determinarán los jueces quien ganó por nocaut en una pelea estelar seguida más allá de la frontera morada. Parafraseando al fenecido doctor Balaguer, referencia política obligatoria en el país, la suerte está echada y el 6 de octubre determinarán los jueces quien ganó por nocaut en una pelea estelar seguida más allá de la frontera morada. Para Proceso, Belkis Castillo. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion@proceso.com.do. Vamos a ver ahora una información con Marisol Mendoza que se llama Adolescentes.
Las imágenes de los 6 menores y los 2 adultos agonizantes en el interior de esta cabaña, ubicada en la carretera Higüey, la otra banda, ha dado la vuelta al mundo. La inusual celebración de cumpleaños terminó en tragedia. El grupo llegó pasada la 1 de la madrugada y no fue hasta bien entrada la mañana del otro día cuando miembros del 911 llegaron al lugar. Los afectados fueron llevados al hospital, recuperándose por lo menos de la afectación física. Según los primeros reportes de las autoridades, la tragedia, donde murieron 2 menores, se produjo por la inhalación de dióxido de carbono, aderezados con alcohol y posiblemente otras sustancias controladas. Y ellos mismos expresaron, una vez recobraron la conciencia, que estaban consumiendo alcohol y juca. Esos es son los datos que tenemos. Se le han estado haciendo las analíticas pertinentes. En medio del dolor, la indignación, el reclamo de justicia de los familiares de Oliberto Morel, de 15 años, y de Oraimi Ruiz Caraballo, de 14, no se hizo esperar. Describieron cómo los adultos habían influido de manera negativa en el comportamiento de ambos menores. Y los otros días en el hospital yo le dije a él, mira, tú andas con ese niño porque él ya no estaba obedeciendo. Yo le dije, yo necesito que tú eres responsable si me le pasa algo a ese niño. Que esos niños, la mayoría que iban para allá, eran menores de edad, él era un hombre ya de edad, de capacidad, y sabía que eso que ellos hicieron no podían hacerlo. Ya recuperados, José Miguel Sedano Pérez, de 20 años, y Starling Marizán, de 23, fueron puestos a disposición de la justicia por homicidio y agresión sexual. Las investigaciones han iniciado para nosotros profundizar. Según denuncias, ambos adultos, residentes en la misma comunidad de Villa Cerdo, donde vivían los protagonistas de aquella noche fatal, tenían como costumbre llevar menores a desarrollar actividades sexuales con desenfreno. Hoy, las autoridades tratan de determinar si en realidad los 8 jóvenes, adultos y adolescentes fueron a la cabaña a celebrar una fiesta de cumpleaños, de la celebración de orgías en las que participaban menores de ambos sexos. Para Proceso, Marisol Mendoza. Bueno, un caso muy penoso. Vamos a dejarle con un resumen de actividades importantes ocurrida durante esta semana. Nosotros estaremos de regreso el próximo domingo, Dios mediante. La administradora general del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, Marisa López de Ortiz, entregó más de 2 millones de pesos a 345 personas por concepto de pagos de invalidez, cesantía y seguro de vida, al igual número de jubilados de diferentes instituciones del Estado. El profesor Melanio Paredes, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, agotó una intensa agenda de actividades que incluyeron visitas a los 2 importantes centros hospitalarios del Gran Santo Domingo, interactuando con sus autoridades, médicos, enfermeras y los usuarios que acuden diariamente en busca de servicios de salud. Luis Abinader, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, aseguró en Cotuí que en las elecciones de mayo se decidirá en las urnas si continúa la inseguridad en las calles, las deficiencias en la salud, inseguridad social, educación de mala calidad, corrupción e impunidad. Cientos de mujeres proclamaron su respaldo decidido al senador Félix Nova en el acto de juramentación de los Frentes de Mujeres en apoyo a su gestión y la continuidad por 4 años más por el desarrollo de la provincia Monseñor Noel. El ingeniero Radamés Segura, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó durante una asamblea de dirigentes en La Romana que él representa la defensa del interés nacional en beneficio de los más necesitados del pueblo dominicano. El Ministerio de Obras Públicas informó que en los próximos días serán concluidos los trabajos de construcción de 15 edificios de los 44 que tiene el proyecto habitacional Revitalización Urbana Residencia Vista del Río, ubicado en el sector La Mesopotamia I de San Juan de la Maguana. La diputada por el PLD en San Juan de la Maguana, Lucía Medina, presentó su informe de labor legislativa desarrollada durante el periodo 2018-2019 y aseguró que continuará impulsando, como hasta ahora, el crecimiento de su provincia, como lo ha hecho desde el 2002
cuando llegó a la Cámara de Diputados, solo que en lo adelante será desde otras instancias institucionales. Para Proceso, Nino Germán Pérez.